Buenas noches, don Marvin, bienvenido. Buenas noches, don Gustavo, bienvenido. Bien, poquito sabemos hoy lo que ayer habíamos. Y estábamos casi todos. Hoy faltan varios. Sí, Alison tiene razón, todavía hay chance. Todavía hay, tenemos tiempo. Qué calor hace hoy, ¿va? Vamos a ver. Todavía vemos poquitos. Vamos a darles unos 4 minutitos a que se incorporen. Buenas noches, Rosa María. Bienvenida. ¿Hicieron el ejercicio de ayer? ¿Alguien no lo ha completado? ¿O los que estamos conectados no logramos terminar? Sí, yo lo envié ayer. Ah, perfecto. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y en la plataforma han tenido alguna complicación, algún problema? No, no han tenido problemas. Todo bien, excelente. Recuerde que en la plataforma está por secciones. La sección 1 es la semana 1, la sección 2, semana 2 y así sucesivamente. Entonces, cada sección le suma el 100%, ¿sí? Los 5 primeros días suman un 100%, los otros 5, otros 100 y así. Ok. Tu, tu. Bien, vamos a empezar entonces. Ya tenemos 6 minutitos de espera. Poco a poco creo que se van a terminar de incorporar. Ok. Vamos a ver. Listo. Ok, empecemos pues. Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos nuestra sesión número 12. Veamos la agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, el objetivo. Vamos a tomar la asistencia y vamos a desarrollar la sesión. Okay. Y como siempre, nuestro cierre. Contenido, creación de índices con vínculos. Ok. Lo vamos a ver de dos maneras. Desde la celda contexto y lo podemos trabajar también con autoformas. Y dentro de un mismo libro y fuera de él. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos con el fin de navegar en el libro de trabajo mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Bien. ¿Qué es esto de crear índices en la hoja? Cuando tenemos un libro Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseamos acceder de forma rápida, es posible que podamos crear un índice en la primera hoja del libro y esta nos va a permitir encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Vea el ejemplo que tenemos en pantalla. Tengo el índice de sesión 1, 2 hasta la 10 y tengo, por ejemplo, hojas de cálculo que se llaman sesión 1, 2, 3 y lo que vamos a aprender es hacer eso. Mire, un enlace que me lleve de una hoja de cálculo a otra. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? ¿O cómo vamos a crear este hipervínculo? Primero, damos clic derecho sobre la celda u objeto a utilizar. Luego, nos carga el cuadro o el asistente donde damos clic en la opción vínculo o hipervínculo según la versión en la que estemos trabajando. Y en el cuadro de diálogo debemos seleccionar el tipo de enlace que nosotros necesitamos. ¿Ok? Y vamos a ver que es dentro del mismo archivo, con archivos diferentes, incluso con una página web específica. Seleccionamos la hoja de destino y luego clic en aceptar. Esta es la forma en cómo se van a crear los hipervínculos. Vea el video. Para que tenga una idea. Y ya vamos a pasar a realizarlo en nuestro archivo. ¿Ok? Bien, lo vamos a aprender a hacer y lo vamos a desarrollar. Yo les compartí el archivo para la sesión. Ahorita lo abro. Y en lo que usted lo termina de abrir y todo lo demás, yo paso asistencia. Recuerde, por favor, activar su cámara, poner mi imagen y su nombre completo. Por favor, sus dos nombres, sus dos apellidos. ¿Ok? William Arevalo. No. Rosa Morelia. Rosa. Presente. Gracias. Katherine Ramírez. Presente. Gracias. Ingrid Yamilet. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Listo, buenas noches. Gracias, Gloria. José Manuel. José Manuel, no. Alison. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Gracias. Marvin Roberto. No. María José. Jessica Carol. Presente. Muy bien, gracias. Jessica Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Gracias. Jessica Esmeralda. Jessica, ¿no? Katherine Abigail. No. Mercedes Beatriz. Presente. Muy bien. Y Oscar del Carto. Presente. Perfecto. Gracias. Entonces, William Arevalo no se conectó. José Manuel tampoco. Marvin Roberto tampoco. María José Durán. Presente. Bien. Y Jessica Esmeralda. No. Vale. Marvin Roberto dice que ya se va a conectar, que se quedó sin carga. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno. Me imagino que mandó el mensaje en WhatsApp. Y ahorita ya no lo estoy viendo. Gracias por avisarme. Bien, vamos a empezar. Ahí vamos a poner mensajito rapidito que al ingresar nos ponga... Ah, no, pero no lo he puesto aquí en el... Pensé que ya lo había puesto. Ok. Bien, veamos acá entonces. Tengo esta tabla donde están las sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y luego tengo acá, mire, sesión 1, sesión 2, 3, 4, 5. Si ven, estos archivos los hemos utilizado en cada una de esas sesiones. Entonces yo quiero crear un índice que cuando yo le dé clic acá me lleve hacia la sesión 1. Entonces, nos ubicamos en la celda A2, luego clic derecho. En mi caso, dice acá, vínculo, está al final. Pueda que en la suya, en su máquina, diga hipervínculo. ¿Sí? Entonces, vamos a darle clic ahí. Vaya, pues decirle a ella. Usted ha pedido la suya. Y ahora tenemos acá, dice archivo. Dame un segundo. Serían 4 revueltas. Están pidiendo la cena. Vamos a ver. Archivo o página web existente, carpeta actual, y acá debemos decirle lugar de este documento, porque porque ahorita vamos a trabajar aquí de hoja de cálculo a hoja de cálculo. Entonces, lo acerco un poco. Lugar de este documento. El texto es el que se encuentra dentro de la celda. Y luego, mire, acá tengo sesión 1. En esta parte donde dice seleccione un lugar de este documento, le van a salir todas las hojas de cálculo que usted tenga en este archivo. Entonces vamos a seleccionar ahorita sesión 1 y va a ver usted que automáticamente nos lleva a la celda A1. Entonces, teniendo este dato ya listo, damos a aceptar. Y entonces debe cambiar a este color azul y usted le da clic. Entonces lo lleva hacia la sesión 1. Pruébelo. Si a alguien no le funcionó, me avisa, ¿verdad? Y revisamos. Sí, funciona. Perfecto. Sí, funciona. Perfecto. Entonces, nosotros podemos decirle a cuál celda queremos se dirija. Por ejemplo, que se venga directo a la C15. Vamos a corregir el que ya habíamos hecho. Mire, regresamos a índice. Y acá en la A2 damos clic derecho, modificar hipervínculo. Y acá donde dice, escriba la referencia de la celda, le vamos a poner con mayúscula C15. Mire. Bien, damos a aceptar y entonces lo probamos de nuevo y vemos que automáticamente se va para la celda C15. Bien. Lo tenemos listo. Ahora, mire, pero yo quisiera irme de regreso para no estar acá en índice y después otra vez y después busco, porque si ya estoy más lejos, me toca hacer más. Entonces nosotros podríamos agregar acá un enlace que me lleve de regreso hacia el índice. Podemos hacerlo por medio de una celda. Perdón. O agregar una autoforma que me realice esa acción. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la ficha insertar. Vamos a buscar ilustraciones. Y acá le vamos a dar clic en formas. Ok. Y estando listos podemos agregar, por ejemplo, este rectángulo, esquinas redondeadas. Ahorita sale así grande, no se preocupe. De acuerdo, William, ya le pongo su asistencia. Bien, vea. Este está bien grande, pero nosotros podemos cambiarle el tamaño. Por ejemplo, aquí donde dice formato de forma, tenemos la opción que dice que tiene 0.9 centímetros de alto. Le podemos poner un centímetro de alto y le podemos dejar solo 2 de ancho para que quede así. Y nosotros podemos agregarle texto, ¿sí? Para que nos lleve de regreso al índice. Agreguemos esta forma, repitiendo. Se viene acá, insertar, ilustraciones, formas, rectángulo, esquinas redondeadas. Ok, da un clic. Luego puede venir acá y le pone un centímetro de alto por 2 de ancho. Y ese puntito amarillo le sirve a usted para hacer que las puntas estén redondeadas. Mire, acá. Y al darle doble clic, usted activa la opción para escribir y pone la palabra índice. ¿Ok? Estos cuadros o estas ilustraciones, estos dibujos que nosotros agregamos, no están dentro de una celda. ¿Ok? Esos quedan sobre las celdas y usted los puede configurar según vaya necesitándolo. Incluso, mire, le podemos poner 5 centímetros de alto y queda bastante bien todavía, para que nos lleve de regreso a la hoja del índice. Ok, primero hacemos la forma. A este botón nosotros le podemos cambiar formato. Se lo voy a poner ahorita grande para que lo pueda ver, pero luego le cambio el tamaño. Ok, acá en formato de forma puedo venir y cambiarle por unas de las que ya están definidas acá. Miren. Ahí usted puede escoger una de ellas. Voy a poner, por ejemplo, quiero ver. Relleno degradado verde, énfasis 6 sin contorno. O sea, el último botoncito que está ahí en las opciones. Ok, entonces tenemos 0.5 por 2. Ok, mire, así podría parecer que está dentro de la celda, aunque no sea así, ¿verdad? El botoncito nunca va a quedar dentro de una celda. ¿Puede aparentar estar dentro de ella? Sí, pero este queda sobrepuesto, ¿ok? Lo agregamos, por favor. Le hacemos los cambios y cuando ya estén listos, ustedes me indican. Listo. Perfecto. Entonces, mire, venimos y sobre este le damos clic derecho. Y luego, a ver, la última opción. Clic derecho. Vínculo. O hipervínculo, como lo tenga en su computadora. Y acá seguimos con lugar de este documento y marcamos ahora índice, ¿sí? Luego damos aceptar. ¿Sí? Entonces cuando usted le dé clic a cualquier otra celda, vea que al poner el mouse encima le aparece como una manita y al dar clic lo regresa al índice. De acuerdo, Marvin, no se preocupe. Sí, me salió. Perfecto. Los demás, También me funciona. muy bien. Entonces, vamos viendo que nuestro índice va tomando forma, ¿sí? Entonces ahora vamos con la sesión 2, clic derecho, vínculo. Todavía lo vamos a hacer desde acá, en en el mismo libro y listo. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo este botoncito hecho, no voy a necesitar repetirlo. Lo que sí puedo hacer es copiarlo y pegarlo. Para seleccionar este dibujo, usted le va a dar clic derecho y ahí le puede dar copiar. Mire, vamos a la sesión 2 y ahí presiona control, perdón, repito, doy un clic, luego copiar. Verificamos que esté seleccionado el borde del objeto. Clic derecho, copiar. Entonces, cuando yo venga a la otra hoja, le puedo dar pegar y listo. Mire, ya lo puedo poner yo donde lo necesite, donde no interfiera con mi información y ya me va a funcionar. Vea, así lo puede pegar en cada hoja que lo requiera. Ok, y va a observar, de acuerdo Jessica, que le funciona perfectamente. Ok, vamos a pegarlo en el resto de hojas. Vamos a ver, aquí lo voy a poner. Y ahorita que va visitando las demás hojas, puede ir definiendo usted a qué celda quiere hacer la referencia. Ok. Por ejemplo, si es acá en la sesión 5, podemos decir que llegue a la C3. En la sesión 4, que llegue a la D3. Y en la sesión 3, que llegue a la F4. Entonces, mire, acá, sesión 3, vínculo, selecciono la hoja y dijimos C4. C4. Damos a aceptar. Entonces, al probarlo, mire, y no era C, era F. Entonces venimos y corregimos. Ok, modificar hipervínculo. Y acá en lugar de C, F. Ok, de ahí ya le va a funcionar. Terminemos hasta las 5. Vínculo, sesión 4. Aquí creo que sí era la C3. D3. Tenemos que llegar a la D3. Estoy poniéndole una celda donde yo tenga una fórmula. Ok. Y entonces en la C5 sí es la C3. Regresamos. C5. Vínculo. C3. Ok. Hagámoslo y pongámoslo a prueba, como dice por ahí. Siento. La sesión 2 le vamos a poner que llegue a la F2, ¿ok? Ahí estamos. Vamos terminándolo. Recuerde, en las 5 hojas tenemos el botón de índice para que nos regrese a nuestro menú, ¿ok? ¿Ya está? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero hacer un enlace hacia la sesión 6, pero la sesión 6 no la tengo en este archivo. ¿Cómo podemos hacer? Vea. Clic derecho, vínculo. Entonces venimos acá y en lugar que diga lugar de este documento, le tenemos que decir archivo o página web existente. Si usted va guardando todos los archivos en una misma carpeta, le va a decir carpeta actual, que es donde tiene el archivo que está ocupando ahorita, y le van a aparecer el resto de las prácticas que hemos ido utilizando. Entonces, si no es el caso, va a tener usted que venir acá en buscar en, acá mire, y va a tener que buscar documentos o escritorio, no sé dónde usted tenga sus archivos. Entonces yo me vengo ahí, documentos, inglés corporativo, Excel intermedio, archivos para la sesión. Busco mi archivo práctica sesión 6. Sí. Una vez lo encuentre, si tengo varias hojas de cálculo, yo le tengo que definir hacia cuál hoja de cálculo ir. Entonces, vea, le damos acá donde dice marcador. Y ya me aparecen todas las hojas de cálculo que yo tengo en este documento, en ese archivo. Entonces, yo puedo decirle acá que se vaya directo a donde dice ejemplo. Ok. Le doy a aceptar. Y ahorita va a irse directo a la celda A1. Teniendo esto, damos a aceptar. Y cuando le demos clic acá en sesión 6, lo que va a suceder es que me abre el archivo. Ya usted podría cambiarle que mejor le cargue directo en la celda B3. Ok. Cierro acá de nuevo. Y acá modificar hipervínculo y en lugar que sea A1, la B3. Doy a aceptar y entonces así cae directo donde va el número de registro y ya solo puedo yo hacer las modificaciones. Ok, vea que el índice le ayuda a encontrar más rápido el archivo que necesite y se lo abre automáticamente. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a seleccionar estos y los vamos a mover de lugar. Entonces, estos van a ser índice con libros externos. Vamos a cambiar el nombre acá. Índice en el índice con hojas del mismo libro para que nos quede ahí registrado, ¿ok? Ahí estamos. Para los archivos externos no necesitamos ponerle un menú de regreso porque no creo yo que querramos regresar al índice. Entonces lo dejamos así. Ahora otra vez, mire, sobre la sesión 7, clic derecho, vínculo. En la carpeta actual, repito, siempre y cuando usted tenga todos los archivos en una misma carpeta, puede hacerlo así, si no va a tener que venir y hacer una búsqueda avanzada, ¿ok? Entonces yo marco la sesión 7 y busco hacia cuál hoja quiero se dirija, ¿ok? Puede ser a la hoja práctica. Le doy a aceptar. Lo dejo ahorita así en la A1 porque no me fijé hacia cuál quiero. Y le podríamos marcar acá entonces la C5. Mire, en la sesión 7 se va a ir a la celda C5. Ok. Y ahí está, mire. Ok. ¿Vamos bien? ¿O alguien tiene duda? ¿Alguien se ha quedado? ¿Necesita apoyo? Yo tengo una duda porque entré tarde. Dígame. ¿Qué hace eso que acaba de mencionar de C5? Eso no lo entendí. ¿Cómo así? O sea, cuando le puso C5, la celda, ¿eso para qué es? Porque yo solo le puse el hipervínculo. Para que llegue directamente a la celda C5 de la hoja que se llama práctica. O sea que usted le puede decir hacia dónde quiere que llegue directamente. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Si yo tengo una pregunta. Dígame. Perdón. Sí. Por ejemplo, en el caso de, usted acaba de poner allí, en mi caso, yo los archivos los descargo y me quedan en descargas. Y ahí los he ido guardando. ¿Cómo hago para buscarlos? Porque son un montón. Así, y no lo encuentro. No sé así cómo como le decía, usted tiene que venir acá. Y, por ejemplo, si es en descargas, tiene acá descargas. Y tiene que venir acá a buscarlo. Porque no hay manera si yo le pongo no, porque aquí no me va a reconocer. Ya. Ah, okay. Tengo que buscarlo. Y cuando ya lo encuentra, entonces lo marco. Porque mire, tiene toda una dirección web que utilizar. Entonces lo que yo le puedo recomendar ahorita es que vaya a su carpeta descargas y cree una sola carpeta para las sesiones de Excel intermedio y ahí vaya guardando los archivos. Porque sí, no se puede como hacerlo un poco más de búsqueda. Ajá, no es como si vayamos a las carpetas y nosotros le decimos buscar, ¿verdad? Ya lo ponemos y lo hace. Acá sí no. Lick, yo tengo una consulta. Dígame. El que yo le ponga una celda en específico, por ejemplo, para el ejemplo que está haciendo, usted le pone que el vínculo me lleve directamente a qué, a C1, a C5, a la celda que yo quiera. ¿Verdad? Eso, el vínculo lo que hace es llevarme directamente a esa celda. Sí. Va, yo lo he hecho, pero no lo he hecho así. Yo coloqué el botoncito que creamos en una celda en específico, donde me, ¿verdad? Donde me lleve directamente a esa página. No a una celda en específico, sino que yo lo he dejado de tal manera que me lleve a ese archivo. Ah, si usted lo deja así, es como que yo lo haga aquí ahorita, le marco la práctica sesión 8 y listo. No le pongo un marcador. Si yo vengo y le pongo un marcador, entonces ya busca una página y una celda. Pero si solo lo dejo así y le doy a aceptar, me abre el archivo en la última hoja que yo trabajé. Sí, no, yo lo he pegado, lo he ido pegando, el botoncito que creamos lo he ido pegando en cada una de los archivos. Incluso en el externo, ¿verdad? Sí. Y me está funcionando. Lo único que no le he dicho que me lleve a una celda en específico, sino que lo pegué en cualquier parte. Y desde ahí lo manipulo y me funciona. E igual cuando hoy que estamos haciendo, lo estamos haciendo con archivos que no están dentro de la misma carpeta. ¿Verdad? Modifiqué el vínculo e igual me está funcionando. ¿Verdad? Sí, sí, aquí. Con estos botoncitos, usted solo le dice hacia cuál hoja quiere ir y ya está. Lo lleva y él automáticamente, en la mayoría de casos, usted va a observar que lo lleva hacia la A1. Sí, es correcto, la que toma de forma predeterminada. Ah, pues sí. Ok, gracias. Perfecto. Bueno. Entonces completemos hasta la sesión 10. Práctica sesión 8, marcador. Acá, como le digo, usted puede ponerle una hoja en específico. Vean. Y siempre carga la A1. Acá usted puede definir hacia cuál celda quiere que lo lleve. Puede ser en ejemplo 1. Y la celda B9. ¿Ok? Ejemplo 1. Acá le asigno la B9. Y listo. ¿Ok? Y así hagamos el 9 y el 10. Configuración, vínculo, práctica, sesión 9. Vamos a ver. Sí, aquí es de confianza porque es mi mismo archivo, ¿verdad? Es algo con lo que yo ya trabajé. Y así la sesión 10. Ok, ahí estamos. Acá, por ejemplo, le puedo decir que me llegue a la D4. La sesión 10. ¿Cuál era? En la práctica. D4 en mayúscula la celda. Ok, ahí está D4. Ok, yo no sé qué es lo que tenemos aquí. Acá me voy a ir hacia la C12. Si quiere quitar el vínculo, pues solo le hice quitar hipervínculo y listo. ¿Ok? Vínculo, sesión 9, ejemplo 1, B12. Creo que esa era, ¿verdad? Si no, ustedes me corrigen. Solo este archivo me da problema. Y era C12. A ustedes no les da ese error. Hola. Cuando quiere el enlace, no le manda ese mensaje. Ese me dio, pero porque yo cambié, no lo cambié en el de La ubicación. la ubicación. Ok. Aunque yo no sé por qué me da a mí si los tengo todos en una misma carpeta. Pero una vez le damos sí, pasa. Ok. Entonces, mire, acá tenemos nuestro índice con las hojas del mismo archivo y con archivos diferentes. Ahora, aquí se trata de ser creativo, ¿verdad? Nosotros ya hicimos nuestra primera índice y lo hicimos por medio del texto y ahí vamos. Pero también podríamos nosotros hacer un índice con formas. Mire, vamos a agregar una nueva hoja de cálculo y a esta le vamos a poner índice con formas. ¿Ok? Le vamos a cambiar un poco el tamaño a las celdas. Le vamos a poner un alto de 50, quizá un poquito más. Un alto de fila de 60 y un ancho de columna de, veamos, 100, no muy grande. Ancho de columna, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner menos. Ancho de columna, así que quede de 30. Ya lo vamos a arreglar. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, repito. El ancho de columna será de 30 y el alto de fila 60. ¿Ok? Y entonces aquí, bueno, cuando ya lo tenga, me avisa y continuamos. Ustedes me indican. El alto de 30 y el ancho de 60, dijo, ¿verdad? Sí, Bien, lo tenemos listo. Ok. Listo. Bien. Entonces, vamos acá. En este cuadro, primero vamos a insertar forma y vamos a agregar otro igualito, rectángulo con esquinas redondeadas. Recordemos que el botón no entra en la celda. Nosotros imaginariamente logramos que esté allí, ¿verdad? Vale. Yo le puse ahorita un alto de 2 centímetros por un ancho de 5 centímetros. Ok. Antes de crear cualquier hipervínculo, le vamos a dar forma, ¿ok? Lo estamos agregando en la B2. Ya está. Ahora le vamos a cambiar el formato. Miren, el formato. Tenemos acá nuevamente algunos ya definidos, pero si ninguno de estos le gusta a usted o le gusta uno más o menos, podemos seleccionarlo y hacerle cambios. Por ejemplo, este que dice efecto intenso, oro, énfasis 6. O podemos poner este que solo tiene el borde y el texto. Pero como no le hemos puesto texto, no se ve nada, ¿ok? Vamos a poner uno verde porque estamos en Excel. Efecto moderado, verde, énfasis 6. Ese es el que le vamos a poner, ¿ok? Efecto moderado, verde, énfasis 6. ¿Ya? Y luego en efectos de forma, mire, aquí tenemos uno que dice bisel y usted puede ver las diferentes opciones que tiene. Por ejemplo, quiero ver cuál le voy a poner. Ah, este que dice redondo. Un 3D. ¿Cuál? ¿Este? ¿O este? Sí. Este. Yo pienso que se ve bien. Un 3D. Vaya, pongámosle este entonces. Óigame. Aquí dice micro surco. Ese es el que está. Entonces, como la idea es que Excel nos ahorre tiempo y nosotros seamos productivos, ¿verdad? Entonces vamos a venir, control C, control B, lo acomodamos, vamos a la otra, control B, y así vamos a pegar 5. Acá. 5. ¿Cómo nosotros podemos distribuirlo? Bueno, primero hágalo, copiar y pegar. Y para que los podamos seleccionar todos, mire, va a mantener presionada la tecla Shift. Cuando los haya seleccionado todos, me dice, listo. Bien, ya lo tenemos. Ya. Ok, acá, formato de forma. Hay una opción que dice organizar. Tenemos alinear. Le vamos a decir alinear en la parte superior. O le podemos decir alinear horizontalmente para que todos queden a una misma altura. Y luego hay una opción que dice distribuir horizontalmente. Esto lo que va a hacer es distribuir equitativamente las 5 formas. Eso es para que se vea ordenado. ¿Distribuir qué dijo? Equitativamente. Acá, horizontalmente, perdón. Ah, horizontalmente, ok. Ahí está. ¿Listo? Sí. Perfecto. Entonces, estos 5, como ya los tenemos bien bonitos, podemos venir a copiar y pegar para agregar nuestros siguientes botones. Miren. Podríamos dejar una línea de por medio y ponerlos acá. Ok. Y los pegamos una vez más acá. Ok. Como siempre he dicho, ya todo esto es parte de estética. Podemos venir y quitarle tanto alto que tiene para que queden así como más pegaditos. Vean. Así. Recuerde que son 20 sesiones las que tenemos, pero vamos a dejar ahorita solo las 3. ¿Ok? Hola, carajo. Las patas. Bien. Vamos a unir estas celdas, mire, combinar y centrar, y le vamos a poner prácticas de archivos de práctica de Excel intermedio y le aplicamos todo el formato que querramos. Ok, podemos cambiarle ahí, usted puede ponerle el tipo de letra que quiera. No, esa no me gusta. Candar. Esta la voy a poner. O cambiarle el color. Ponerle negrita. Y hacerla crecer. Mire. Y si yo le pongo un fondo blanco, se dejan de ver las separaciones. De las celdas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A este le voy a asignar un vínculo. Licenciada, ¿cómo puso el fondo blanco? Seleccioné todo y acá en el relleno, color de relleno blanco. Así ya no vemos las líneas, aunque ahí están. Claro, nosotros podríamos quitarle, por ejemplo, las líneas de cuadrícula aquí y ya no se verían. Y le podríamos quitar los encabezados, miren. En la ficha vista, líneas de cuadrícula y encabezados. Incluso le podría quitar la barra de fórmulas, miren. Y ahí está. Ok. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Esto lo puede hacer antes de agregarle el texto. O le da doble clic y le ponemos aquí sesión 1. Y me dice, mire, pero ahí está en la esquina superior. Si eso lo podemos arreglar, le decimos que lo queremos al centro y al centro. Y acá usted le puede cambiar el tamaño también, mire. Y así en cada una. Pero, ojo, me puedo ahorrar el proceso de irle aplicando el formato a cada una. Así, selecciono la forma, le doy copiar formato y la pego. Entonces así cuando yo ya escriba la sesión 2, mire, ya lleva el formato. Entonces copiar formato, pegar, copiar formato, pegar. Y así sucesivamente, ¿ok? 3, sesión 4, sesión 5 y así el resto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Clic derecho sobre la forma como tal, vínculo, práctica sesión 1 y así las demás. Vínculo, práctica sesión 2, vínculo, práctica sesión 3 y así hasta llegar a la 10, ¿ok? ¿Me doy a entender con esta parte? Ya terminando, sí. Ah, ahí están los grupos, agarran platos. Está bueno. ¿Sí? ¿No? Katherine, ya que estoy contigo. ¿Hola? Porque desde la sopa, que sí es la sopa con carne, no es como para la materia. ¿Sí me di a entender qué es lo que va a hacer? Sí, sí. Perfecto. Sí, claro. Perfecto, entonces terminamos hasta la sesión 10, ¿ok? Marcando los 10 archivos, haciendo el enlace. Todavía no me lo va a entregar, ¿ok? Mañana yo le voy a decir qué otro cambio le vamos a realizar, pero sí ya debe estar esto listo, ¿ok? Ok. Muy bien, entonces vamos a desarrollar el laboratorio 12 que está en la plataforma. Recordemos que, quiero ver si puedo ingresar acá. Aunque lo vamos a ver un poquito diferente, mi plataforma con la de ustedes. Ok, vea, si yo me voy acá en el curso, está la sección 1, sección 2, 3 y así sucesivamente. Si yo le doy clic, ahorita nosotros estamos en la sección 3, hoy empezamos la 3, le doy clic. ¿Sí están viendo mi pantalla? A ver. No, no están viendo mi pantalla. Ok, repito. Estamos acá, mire, en curso. Cada sección es la semana. Son 5 días. Ok. La sección 3, que es la que empezamos el día de hoy. No, el día de ayer con la sesión 11. Está acá, mire. Lección. Esta es la primera. 3.1, validación de datos. Y luego está el video, está foro de discusiones, si usted tiene dudas puede escribir y consultar, y luego el laboratorio. Todas las sesiones van igual. Hoy vimos creación de índice con vínculos, aquí le va a aparecer la sesión 12, luego el foro de discusión si tiene alguna duda y el laboratorio 2. Y así cada una de las sesiones tiene su evaluado. Luego vamos a la seguridad de libros, tenemos el laboratorio y así sucesivamente, ¿ok? En el laboratorio 4. La sesión 3 solo tiene 4, no 5, ¿ok? Y a cuando le damos siguiente, pasa a la sección 4, ¿ok? Yo le voy a enseñar algo así, rapidito, donde quiero que usted vea. Sí. El administración de estudiantes, libre de calificaciones. Estos no son ustedes. Así que acá, mire, a mí el reporte me lo da así, el nombre y los porcentajes obtenidos. Entonces yo tengo casos que tienen esto y cuando tienen esto quiere decir que no han hecho ni un laboratorio y necesito que lo hagan. Por ejemplo, esta persona solo hizo la primera y luego ya no continuó, entonces ya no tiene nota. Entonces yo necesito que usted vaya completando esta parte. Ok. Así que vamos a dejar de compartir y cuénteme, ¿ya habían ocupado los vínculos en Excel? Yo sí. Ah, muy bien. Así para crear enlaces a otros libros y tener un registro o en otro caso. Sí, yo lo había usado de esa manera, empíricamente, pero ya lo había usado. Bueno, ya sí. Haciendo uso de tutoriales. Ah, ok, muy bien. Excelente. Mm. Así es la mejor forma de aprender. Después de mí, claro. Ah, esa mentira. ¿Y los demás? Yo es primera vez que lo ocupo. Ah, ok. Y le va a hacer, porque lo importante también es ver o que sintamos que nos va a ser realmente funcional en algún momento de nuestra práctica, día a día, ¿ok? Entonces, si no tenemos dudas, nos veremos primero Dios el día lunes. Tiene el fin de semana para ponerse al día con todo lo que está pendiente y cualquier duda usted me escribe, ¿ok? Ok. Ah, pues pasen feliz noche, feliz fin de semana y igual. Nos vemos primero Dios el día lunes. Buenas noches, Gloria. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noches, Madeline. Muy bien. Finalizo para todos y nos vemos. Buenas noches, Jessica. No se preocupe, ya le puse su asistencia. Buenas noches.